Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú. Buenas, amigos culés, ¿qué tal estamos? Si eres culé de verdad, este vídeo lo tienes que ver de principio a fin. Y sobre todo, compartirlo con todos tus amigos y familiares que son del Barça de corazón como tú. Vamos primero con la mejor noticia de los últimos cuatro años de nuestro querido Barcelona. Nuestro club va a poder por fin fichar con normalidad a partir del 1 de julio. Vamos a por ello. Pues bien, el Barça llegará a la regla del 1-1. Y podrá fichar este verano. El club blaugrana está cerca de cerrar la operación de Barça Vision con algún socio europeo que pagará 40 millones de euros. Fuentes del Barça aseguran que la liga maneja ya la información que dará aire a la economía del club. El Barça regresará a la regla del 1-1 a finales de este mes de junio, casi con total seguridad. Fuentes del Club Blaugranas confirmaron a un medio culé muy importante que se está a punto de cerrar la venta del porcentaje que el fondo libre dejó de pagar por Barça Vision, por lo que se recuperará la normalidad en este mercado de fichajes. La operación estaría ya prácticamente cerrada a través de un socio europeo que aportará 40 millones de euros y solventará un problema que ha penalizado y mucho deportivamente en los últimos meses. El club blaugrana espera anunciar el cierre de esta operación la última semana de junio, aunque se tiene la seguridad que esta vez no se fallará. En estos últimos meses el Barça ha escuchado a numerosas empresas. Y fondos que estaban interesados en entrar en Barça Vision. Y finalmente se ha decidido apostar por una empresa europea solvente como socio definitivo. El club Blaugrana tendrá tiempo ahora para complementar la operación con la llegada de nuevos socios que acaben de cubrir todo el capital. La importancia de esta operación en el ámbito deportivo es máxima ya que el Barça necesitaba solventar este tema para poder fichar este verano con cierta normalidad. Entrar en la regla uno a uno del Fair Play posibilitará seguramente la inscripción de la mayoría de futbolistas de la plantilla y se podrá invertir el ahorro generado en salarios y los ingresos en las ventas que se produzcan en las próximas semanas. La dirección deportiva deberá planificar ahora, aunque queda claro que deberá traspasar algún futbolista como mínimo para invertir en fichajes. Y la prioridad del área deportiva y el cuerpo técnico es mantener al principio a los teóricos titulares, intentar la llegada de al menos un pivote defensivo y un extremo por banda izquierda. El nuevo entrenador del Barça Hansi Flick ha llegado esta semana a Barcelona para analizar el nuevo escenario. El club podrá actuar con más desahogo, pero habrá que ver ahora el margen salarial que aprobará la liga y que el club conocerá en los próximos días. La prioridad absoluta es poder inscribir a los jugadores que ha renovado. Y renovarán ya que se consideran estratégicos y también solventar los casos que quedaban en el aire como el de íñigo martínez que sólo pudo ser inscrito un año o el de vito roque al que sólo se inscribió por seis meses referente a íñigo martínez pues está claro que va a salir el barça pues eh, lo va a lo va a largar y referente a vito roque pues es más que probable que salga cedido a otro equipo. Con el brasileño aún no se ha decidido lo que se hará, pero es más que probable que salga cedido a un equipo de la liga. En el Barça respiran porque con esta operación de Barça-Visión cierran un círculo importante con las palancas y no se descarta una gran inversión en materia de fichajes. Y ojito. Esto es lo que ha asegurado hace pocos días el presidente de la liga cuando afirmó que el Barça puede hacer perfectamente el fichaje de un crack en este mismo verano. La idea es seleccionar bien las ventas. Saldrán algunos centrales ante el booking que hay en esa posición. Y eso debería permitir la llegada de algunos futbolistas importantes. El club blaugrana sí que podría ahora plantearse también ventas selectivas en según qué posiciones para afrontar fichajes estratégicos. Toda esta hoja de ruta es la que están pactando ahora mismo Hansi Flick y Deco. Los dos tienen clarísimo que la actual plantilla puede dar mucho más de sí, pero que sería necesario también algún retoque aunque no hay prisa el barça se plantea un mercado de verano largo interesa la continuidad de joao félix y joao cancelo y la prioridad es el pivote joshua kimmich del bayern múnich como gran prioridad a partir de ahí se debe conseguir suficiente dinero para poder firmar a un futbolista diferencial en el extremo zurdo. Jugadores como Nico Williams de Athletic o Luis Díaz de Liverpool están en la lista, pero Deco maneja otras posibilidades para esa posición y diferentes precios. Uno de esos jugadores, como ya adelante en este humilde canal, es el extremo izquierdo francés Kingsley Coman. Obviamente, el Barça no quiere fallar. En mi opinión, en esa posición del extremo izquierdo, el Barça tiene que fichar a Luis Díaz. Creo que es el jugador más apropiado para esa posición. El presidente del Barça, la Laporta, ya lanzó un mensaje optimista a los senadores del club. Estamos en franca recuperación económica y es que el presidente sabe que tiene entre manos solventar el caso de Barça Vision. Y se está a punto de firmar el acuerdo con Nike como marca deportiva para los próximos 10 años. Además, el club está negociando una importante sponsorización con fondos extranjeros de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos que podría hacer que el club diera un asalto importantísimo en cuanto a ingresos en los próximos meses. Con la situación encarrilada, al club ahora le tocará cuadrarlo todo deportivamente para poder fichar. Pues bien, como hemos escuchado, el Barça ya tiene totalmente cerrada la venta de Barça Vision por más de 40 millones de euros. Aparte, el club está trabajando para cerrar unos acuerdos millonarios con patrocinadores de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Que van a permitir que el Barça fiche con normalidad por la nueva regla del Fair Play 1-1 a partir del próximo 1 de julio. Y ahora si vamos con el temazo principal, Bombazo de última hora. La porta acaba de paralizar el mundo del fútbol. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el Barcelona ya tiene totalmente cerrado el acuerdo con Erling Haaland para que juegue del Barça. En la temporada 2025-2026, el Barcelona va a pagar la cláusula de Erling Haaland de 100 millones de euros en el verano del 2025. Haaland quiere ser la nueva estrella del Barça, quiere cumplir el pacto que hizo con su ex agente ya fallecido, Mino Raiola de jugar en el club blaugrana y sobre todo desea tener una rivalidad histórica con Kylian Mbappé como ya la tuvieron en su tiempo Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Pero ahora viene lo bueno, la misma fuente afirma que si el Barça cierra la venta millonaria de Robert Lewandowski en este verano aparte de Rafinia, Farran, Torres, entre otros, va a ir a por todas, a por el fichaje de Erling Hahn en este mismo verano. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!